El organizador del Clandestino Jam, Miguel Martínez, habló sobre la próxima edición de este evento que reúne a lo mejor del BMX mexicano en su modalidad de Flatland, el cual se estará realizando en la capital oaxaqueña en noviembre de este año y en el que también se espera la participación de riders internacionales. Es el Clandestino Jam en su cuarta edición. Pues esperamos más de 100 participantes por lo menos. Y pues en eso estamos, de que están por confirmar unos de Perú, unos de Chile, los de Colombia, los de Brasil, algunos de gente de Estados Unidos. Entonces la intención de este evento pues es hacerlo mucho más grande, que ya es su cuarta vez. Y claro, ir mejorando cada vez más este evento, principalmente para todos los oaxaqueños. Esta es la cancha de Los Conos, que está ubicada acá en la agencia municipal de Cinco Señores, acá del centro de la ciudad de Oaxaca. Va a ser el horario de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces tenemos un horario extenso donde se van a dar diferentes disciplinas y va a estar de muy buen ambiente para todos y cada uno de ustedes. Miguel Martínez no estará participando en el Clandestino Jam, pero comentó quiénes serán los rivales a vencer en la cuarta edición. Además nos dijo qué es lo que la gente podrá encontrar este próximo 24 de noviembre. Claro que sí, pues es uno de los primeros que está confirmado para esta competencia, Caleb Huerta. También destaca el que es el de Saltillo, el Ringo, que quedó en segundo lugar, Miguel Ángel Guzmán, el otro oaxaqueño que quedó en tercer lugar. Entonces están confirmados los tres mejores. Va a ser categoría infantil, categoría novatos, categoría libre y la old school, que también van a estar los amigos que ya llevan años compitiendo en esa disciplina. También claro que ya llevan muchos años, son los pioneros de esa disciplina aquí en nuestro país, y claro que van a estar presentes aquí en el Clandestino Jam en su cuarta edición. Y también van a haber algunas competencias de lo que es el BMX Street, algo de parkour, de patinetas, de patines, donde también habrá exhibición de DJs, de hip hop, de rap, todo lo que es del arte urbano de aquí que se da en la ciudad de Oaxaca. Por último, el organizador del Clandestino Jam nos dijo que viene para él en los próximos días. Y ahorita pues también andamos preparándonos porque viene una competencia en el World Trade Center el próximo 15, 16 de octubre, donde el año pasado Caleb Huerta primer lugar y su servidor en segundo lugar. Entonces pues vamos a refrendar el título ahorita en esta ocasión con esta competencia que es en el World Trade Center, que es a nivel nacional igual. Claro que sí, amigos, pues están cordialmente invitados niños, jóvenes, adultos, todas las familias, para el 26 de noviembre, que se llama la competencia Clandestino Jam en su cuarta edición, que va a ser con un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche en la agencia municipal de Los Conos, que está ubicada en Cinco Señores, aquí en el municipio de Oaxaca de Juárez. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.